los registros de la propiedad son lo que se llaman las competencias concurrentes entre el Ejecutivo y las municipalidades. Entonces, como políticas tenemos el fortalecimiento y desarrollo del registro de la propiedad con la utilización de los recursos humanos, financieros y tecnológicos. Dar especial atención en el mejoramiento de la parte informática del registro, que es tal vez la parte deficiente del registro de la propiedad y estar a la altura de cualquier institución. Capacitar al talento humano que apunte a la profesionalización y desconcentración de la gestión registral, que son los objetivos. Vamos a pasar a los ingresos que ha recaudado el Registro Municipal de la Propiedad de Cantón Girón en el año 2014, el total anual. Tenemos que decir que el ingreso promedio del registro de la propiedad está en $6,750, un total de 613 inscripciones que implican transferencia de dominio, transferencia de propiedad. El total de ingresos efectivos que hemos presupuestado son 106.210 para el año 2014 y hemos ejecutado 110.000. Esto, si mal no recuerdo, son algo más de un 3% que hemos rebasado. La ejecución presupuestaria de los gastos del 2014, tenemos gastos en personal. El ejercicio económico del 2014 recién lo pagamos en el 2015. Hemos hecho la transferencia de la cuenta de registro de la propiedad a la cuenta del GAN municipal de $8,600. La Vinarlab, como el ente rector a nivel nacional, está empeñada en que tengamos el sistema de notificaciones electrónicas. La implementación de estos sistemas no depende ni del registro de la propiedad ni de los GAS municipales, sino, como les decía en un principio, depende de la Vinarlab, para lo cual la Dirección Nacional asignará los fondos para la creación y unificación del Sistema Informático Nacional de Registro de Datos Públicos. Esta omisión será sancionada con la destitución del correspondiente funcionario por la directora o director nacional de Registro de Datos Públicos. La ley del SINARDAP entró en vigencia en marzo de 2010. Y estos son los plazos que nos ha dado, o que se han dado ellos mismos, y que hasta el día de hoy llevamos 2015 y todavía no se cumple. El otro día que asistía a la rendición de cuentas de la ingeniera, nos dijo que el 1 de marzo nos está visitando para ya arrancar con la implementación del Sistema Nacional de Registro de la Propiedad. Esperemos que esta vez se concrete, señor. Con relación al espacio físico, ustedes podrán ver que el espacio físico del registro de la propiedad no es muy adecuado, sobre todo para el usuario que tiene que estar de pie frente a una ventanilla. Hay mucha gente que se queja, dice, bueno, en Cuenca no cuesta tanto o cuesta menos, pero como ustedes saben, cada GAN municipal emite su ordenanza para los cobros que se hacen en el registro de la propiedad. El orgánico funcional se ha aumentado para este funcionario y no sé si se habrán contratado. ¿Ha mejorado en ese aspecto en lo que refiere al servicio a la ciudadanía? Bueno, todavía no damos el servicio que quisiéramos brindar a la ciudadanía. Pero esto, ya le decía, doctora, está agravado por la forma física en la que se llevan los registros. Que si no hay las herramientas necesarias para un mejoramiento al 100% del servicio por parte de la Dinarlab, todo el esfuerzo va quedando insuficiente. Estamos como funcionarios es no poner trabas, sino destrabar. Si no se le ayuda a destrabar o asesorar para que se haga bien, siempre el ciudadano va a volver por lo mismo mil veces. Y no es así, no es así. Es un poco también el sentir de la ciudadanía que se le ayude en ese tema. No es lo que se va a resolver usted, no, sino que se le ayude a dar luces.